Hola amigos, hay chisme, siempre hay chisme, así que si no estás suscrito al canal, suscríbete, dale que tenemos que llegar a los 50k antes de que termine este año. Amigos, ahora sí comencemos con este video. Bueno, en el día de hoy estuvo Furia en Bondi, en el programa de Ángel de Brito, y estuvo una entrevista ahí mano a mano bastante interesante, por lo que dicen. Yo vi algunos recortes, pero dije, bueno, vamos a agarrar esa entrevista, lo más interesante que sucedió, y lo vamos a resumir aquí. Así que, comencemos. ¿Con qué fantasía fuiste a GH? Fui a ganarme la plata, y quería ganármela, y siempre que... ¿Solo por la guita? Sí, siempre que entraba a una competencia en lo que era deportivo, dije, voy a tratar de llegar a lo que sería el podio. Pero eso se complicó. En CrossFit era eso, ¿no? Sí, hago levantamiento olímpico y cross. ¿Y por qué recién dijiste, que no podés competir más? Ah, bueno, por el tema de mi leucemia. Ojalá fuera por una lesión. Eso pasa y ya está. Pero el tema es que, nada, mi sistema nervioso central no puede hacerse pelota como antes. Y yo lo he castigado bastante porque entrenaba mucho. ¿Y esto es temporal o no podés entrenar más? No, por ahora vengo bien. Me sacaban sangre todos los meses, ahora me saco cada 3, si viene bien cada 6 y cada 9. Y esperemos que los valores en algún momento ya me den bien, porque nada, que los glóbulos blancos estén tan disparados me llama la atención. Y eso me puede hacer perder, por ejemplo, no sé, entrar a un reality de afuera, que me digan, che, no, mira, este reality es deportivo, Juli, preferimos no contratarte, claro, como el que me pasó en Perú. Me habían llamado para el de Perú y, bueno, lamentablemente por el tema de que yo fui totalmente blanca. Le dije, mira, tengo este diagnóstico, y me dijeron, Juli, esto va a ser totalmente deportivo. Claro. Así que, nada. Bueno, interesante, ¿no? Bueno, hace rato en realidad no se hablaba, esto lo hablamos en un video, de hecho en estos días que hicimos, hace rato que Furia no hablaba de su enfermedad, ¿viste? Algo que levantó también, hay que decirlo, muchas sospechas en la gente. Bueno, acá creo que es muy sincera y muy clara con lo que dice. Ella ha tenido que bajar el rendimiento de los entrenamientos, se sabe que ella es fanática del entrenamiento, esto es real encima, porque yo tengo un amigo que trabaja en el área del CrossFit y demás, y me contaba antes, o sea, el primer día que entró Furia Gran Hermano, ya me contaba que la conocía de deportes de alto rendimiento en CrossFit. Y bueno, esto también resulta interesante saberlo porque no había, al menos yo no sabía esto, no sé si algunos de ustedes sabían, que se comentaba que Furia iba a entrar a un reality en Perú, esto fue hace poco, y bueno, ahí está confirmando que sí iba a entrar y que por su diagnóstico decidieron no dejarla entrar porque obviamente necesitaban un rendimiento extremo dentro del reality, ¿no? Estabas adentro de la casa, que ya sabías que habías entrado con leucemia a la casa. Decía. No, ni loca. Ojalá hubiera sabido antes, pero me entraste... tuve que comer ahí en el medio de todo y me quería morir. O sea... ¿Entraste sintiéndote bien a la casa? Sí. No, yo no seguía entrenando todo. No, para nada. Es que lo que yo tengo supuestamente es asintomático y sin tratamiento. Es rarísimo ya desde ya, que me saqué de la lotería, vamos a decir. ¿Por qué te hacen los estudios? Sí, porque me había agarrado infección urinaria, posta. Y yo había pedido que me den alguna medicación y me dijeron, sí, pero bueno, te puedes automedicar. Te podemos hacer un estudio de sangre y de orina y vemos qué es lo que necesitas. Esta es la parte que no se cree demasiado. Y yo tengo mis dudas también, ¿eh? O sea, nunca dudé de la leucemia, me parece un montón. Creo que la televisión es capaz de cualquier cosa, pero bueno, yo nunca descreí de su leucemia. Sí descreí de que no lo sabían con anticipación. No sé, me parece raro que no le hagan un estudio de sangre antes de entrar a un reality como Gran Hermano. Me parece raro, qué sé yo. Por ahí es verdad. Por ahí sí, se enteró en ese momento. También hay que tener en cuenta el antecedente en la familia de Furia. Entonces, eso es lo que resulta extraño, ¿no? Que no se hayan percatado de que podía suceder, qué sé yo. Así que nada, me hicieron los estudios, el de orina me da bien, el de sangre me dicen, che, Juli, el de sangre no te está dando bien. Y lo quieren ver gente más heavy. Dijo, no, lo va a ver un hematólogo. Le digo, pero para, ¿por qué los valores dan mal? Y me dicen, sí, y en el peor de los casos vas a tener que salir de la casa porque esto no se hace acá. No les voy a creer. Terrible. Bueno, la verdad, no pongo la mano en el fuego de lo que está diciendo Juli es real. O sea, yo creo que, no, quizás ella no lo sabía, pero yo creo de verdad que alguien lo sabía. Además se comenta, muchos comentan que ya lo habían hablado adentro, entonces es como todo medio extraño, ¿no? No entendía qué carajo estaba pasando afuera y nunca me lo pregunté. Yo yendo como si nada, con la cariño toda tapada, obviamente porque no podíamos perder el tema del aislamiento. Me taparon los ojos, me taparon los oídos, me metí dentro de una ambulancia, obviamente yo sentía todo, pero nunca pude ver nada. Y bueno, después llego al consultorio, todo, y bueno, me atiende una hematóloga y me dice, ¿cuántos años tenés vos? Le digo, 33. Yo dije, no me jodan las pelotas que tengo algo. Yo pensé que me estaba haciendo un chiste. Y me dicen, bueno, mira, Juli, tus estudios van a quedar en vista. Nosotros en 48 horas, más o menos, te vamos a avisar qué es lo que tenés. Porque queremos ver si es una anemia, si es esto, si es el otro. Hasta que, bueno, no, me diagnostican leucemia. No, la verdad que me lo tomé como si nada. O sea, yo estaba muy metida en el juego.
Sí, bloqueaste y seguiste para adelante. Siempre digo que con el juego era como que lo más importante mío era el juego. Y yo dije, bueno, si me muero, me muero acá adentro. O sea, imagínate mis cosas, lo que yo pensaba. Está re loco. Y es mi pasión, era mi pasión ese juego. Qué copada esta entrevista, boludo, que le está haciendo Ángel de Brito, ¿eh? Ángel de Brito, un crack. Sí, ¿Qué limitaciones tenés? ¿Esto de no entrenar y alguna cosa más? ¿O? No, entrenar puedo entrenar, pero no puedo hacerme la loquita. Pero, sí, claro, hasta ahí. Claro. ¿Estás volviendo a ver capítulos? Sí, los miro. Porque quiero entender por qué la gente me quiere tanto. No entiendo, no entiendo. ¿Por qué tal vez el boom lo pegué yo y no lo pegaron otros? ¿Y qué conclusión sacaste? No sé, creo que soy graciosa, divertida, quilombera, generé muchas sensaciones por los capítulos que veo. Se vio como una serie, tal vez no se ve como, no sé, un programa X. Creo que te alimentaba a ver más y más y querés ver otro capítulo. Y a ver, ¿y qué pasa? Y a ver qué va a hacer esta loca. Tipo, claro. Y no sé, veo a otros y me aburre. Por ejemplo, no es de maleducada ni nada, pero me aburre verlos. O sea, me aburre ver siempre... no, en casi los, bueno, los bro, no, en realidad éramos muy sentado todo. No pasaba nada. Virginia me aburró muchísimo en un momento que siempre se estaba quejando. Virginia dio show. Banco lo que está diciendo, pero Virginia para mí dio show, mucho show. No, por el queso. La parte más linda de Virginia, por ejemplo, es cuando nos hace cagar de risa, cuando se disfraza, cuando nos divierte. Pero cuando empieza como a ser jefe de la manada, ahí la veo en una instancia en la que digo, che, qué hincha pelota. Pero tal vez porque es mi personalidad. O porque iba contra tuyo. No, yo banco mucho a estoy de acuerdo con lo que dice. La verdad es que su personaje te generaba eso. ¿Qué va a hacer esta loca? Por eso quería saber qué carajo iba a hacer. Pero no estoy de acuerdo. El tema de los bros, creo que sí. Creo que le daban al juego una cosa más pacífica. Otro tipo, otro estilo de entretenimiento, se podría decir. Que aunque mucha gente diga no, re aburrido, seguramente había mucha gente que le gustaba, por algo ganó Bautista, ¿no? Y por algo el chino también fue uno de los mejores participantes que tuvo el último Gran Hermano. Y también se puede dejar de tener en cuenta que tres de los bros llegaron a la final prácticamente. Pero después que diga que Virginia, lo de Virginia era aburrido, no comparto. Para nada. Te quería preguntar a vos, ¿vos sentís que fuiste una persona adentro de la casa y que eras otra cuando saliste? Sí, y cuando salí me costó sacarme de encima el personaje, posta, porque estaba como muy a la defensiva en un montón de aspectos. Es muy interesante esto que dice, ¿no? Porque está como confirmando que se terminó de sacar ese personaje y que ahora lo que estamos viendo es la furia real. Muchos no creen, yo lo sé, porque leo sus mensajitos, aunque muchos digan, no lo lees. Sí, yo leo todo lo que me escriben, chicos. Y sé que hay mucha gente que no cree y que creen que Furia está actuando y que está haciendo las cosas bien porque quiere volver a ganarse un lugar en la tele, que puede ser real, ¿eh? Ojo, yo... no pongo las manos en el fuego por Furia, ni mucho menos. Pero creo yo que está más tranquila simplemente porque está obteniendo mejores resultados. Posta necesitaba pasar un periodo tranquila. No me tomé vacaciones nunca desde que salí. O sea, ni 5 días, ni 3, ni nada. Y en la revisión esta que estás haciendo, ¿en algún momento te permitís la autocrítica en algo? Creo que lo que vi ahí también, o sea, pero hablando de lo que es el juego o de la persona, nunca tuve que haber dicho cuál era mi juego, que fue lo último que les hablé. Hay errores dentro de lo que uno hace porque capaz que ya está cansado y tu cabeza en un momento bloquea. Yo en la última parte vi que solo mostraban de mí que gritaba y la verdad que agobia y cansa y era obvio que la gente iba a decir, bueno, que se tome el palo, porque la verdad que es insoportable. Wow. No esperaba esto, ¿eh? Está bueno que muestren cuando medito, cuando entreno, o bueno, nada, cuando comparto cosas con mis compañeros que son divertidas. ¿Algunas veces? En la casa lloré bastante. Te digo, de las mejores entrevistas, por no decir la mejor entrevista que tuvo Furia, Estaba en mi casa tipo 3 de la mañana y dije... A los tiros. ¿Voy o no voy? Nunca fui un cumpleaños de famoso, perdón, lo tengo que admitir. ¿Cómo caíste ahí? Claro, porque el día de la fiesta furiosa yo contraté a un DJ que es FGL. Me había invitado a su cumpleaños. El no stripper me equivoco, que venía al bailando. De nada, me dijo, mira, hay una invitación. Yo dije, qué raro que festeja su cumpleaños por segunda vez. Y después ahí empezó a dar nombres. Y digo, no, pará, este es conocido. Porque todos decían que me invitó Maxi Diorio. En realidad, no tengo contacto con Maxi, ojalá, con semejante pedazo, pero... No, mentira. Nada, chiste. Es chiste. Pero no, o sea, sé que son todos de sexta, la gran mayoría. Y bueno, ese mismo día me crucé con Mucari, o sea, que estaba en el evento de que estuvimos en lo del caso de mamá. ¿Y no te dijo tenías que estar en sex? No, pero nos invitó. ¿Te animarías? Obvio, ¿por qué no? Pero bueno, hay que aprender, ellos bailan, actúan. Sí. No sé si cantan porque no vi esa parte. Sí, cantan también. Es todo un show que... Hay algunos que no hacen nada en sex. Yo conozco algunos que no son... expertos en todo, y lejos de eso. Así que creo que a Furia le puede ir muy bien. Todo, hay de le todo. Le encuentran el lugar, ¿no? Y aparte está re para sex. Sí. Hay mesitas, Muscari, ¿cómo dormiste? No le dijiste. Sí, yo creo que recontra está para sex. O sea, creo que donde mejor podría ir Furia es en sex.
¿En la casa te enganchaste con Mauro? Esa historia que pues se lo veía de afuera. La claro, verdad, yo no sabía que ellos sabían todo, que entraron a buscar una X cosa. Ayer justo estaba mirando capítulos que Cata le dice, vos que te venís a hacer el de la familia real, el que te venís a hacer el noviecito. O sea, lo recachó al toque. Creo que igual ellos habían entrado, ellos se conocían, yo no lo sé. Uh-huh. Y sí, el chico después sale aclarando, creo que en Sucios del Espectáculo, y dice, sí, yo tenía que hacer algo como para... nada, generar boom. Sí, llamar la atención. Claro, claro. Entonces, me re gustó que lo haya dicho ya porque... O sea, te usó. Claro, exactamente. Ella se había re enamorado de Mauro, para mí. A Mauro nunca le creí, es la verdad. Lo que sí veo es que ahora Furia bajó unos cambios, pero del otro lado no. Siento que todavía hay un ensañamiento bastante grande contra Furia. Es entendible, ¿no? Todavía quizás no cortaron el lazo. Recién ahora Furia está tranquilita, la verdad. O sea, hace un mes no estaba así. Pero ahora está en modo zen. Y del otro lado siento que siempre que pueden le tiran un palazo. ¿Eso él, eso, que entró con ese propósito? ¿O que le habrán dicho? ¿O que lo mandaron? Puede ser, ¿eh? Mi hermana me dijo que la producción me había mandado como 10 jugadores a hacerme mierda. Y bueno, porque nada. Porque eras el centro de la casa. A claro. Favor y en contra, eras el centro de la casa, ¿no? Estuviste pésimo con Mauro en esa discusión. Para mí, esa te arruinó. A mí me encantó igual. Yo la veo y no, le digo... te arruinó. Bueno, pero esa a mí como actriz, yo lo veo y digo, ¡fuá, qué zarpado! Sí, sí, para, no como actuando. Juego, tenés razón. No estabas actuando. Como juego, te sacó. Ahí no estaba actuando una verga. Ahí se fue de mambo. Para mí quedaste como el orto. Yo ahí me bajé de furia. Sí, yo también era furioso. Ahí me bajé. Igual bajé de furioneta. No era claro. Furioso, no. Claro. Me gustaba, yo a mí la polémica, imagínate que no me asusta. Me divertía que había un disparador. Fue épico poder decirle a un banana, por lo menos en mi caso, decirle quién te crees que sos, ¿entendés? No, o sea, pero entraste en una espiral de violencia tremendo que ya era insoportable. Y porque vos no entendías lo que estaba pasando adentro. Yo ya venía avisando al confesionario desde el miércoles. El pibe te cagó porque se quedó muy bien. No reaccionó. Muy bien. No entró en esa. Si reaccionaba, se condenaba solo. No es el único que me peleé, así que no le vamos a dar el premio mayor. No, o sea, no, hubo peleas más grandes. Para mí ese te alejó de un montón de del gente. Foco, del sí. Foco del cual era mi laburo. Y lo del perrito Ángel, ¿te acordás y también? Y lo del perro también. Sí, fue una lo fake. Lo pateabas al pobre perro. Fue una fake que me armaron. Hay un... ¿cómo se llama? ¿Qué pasó? El perro no me acuerdo. Bueno, en Twitter hay gente que crea contenido y esa persona se dedicó a crear ese contenido en el que parece que yo hago este movimiento y no lo hace metiste, varias no veces. ¿No le metiste una pata? Sí, eso me pareció un montón, ¿eh? Lo del perro me pareció un montón. Era obvio que alguien iba a caer con el perrito. No le metí una patada al perro y jamás le pedí a Arturo. Lo amo, Arturo, y amo a todos los animales. Estoy llena de tatuajes de animales, tengo dos gatos. Yo no maltraté a nadie, claro, imagínate salir y enterarme que me dicen, tenés dos hates, el del HIV y que le pegaste a un perro. Yo no le pegué a nadie, boludo. La del SIDA sí me acuerdo, la del HIV sí me acuerdo. Y para mí fue muy heavy y fue real esa, no como esta. Esta no fue real para mí. ¿Me están jodiendo? Entonces, en todo caso, que el hermano me hubiera echado y listo. Tal cual. O sea... pero Gran Hermano con vos hacía la vista gorda. Ustedes dicen que como que me daba el pie y me daba lo que... Ah, bueno, cosas. Eras el centro del programa. Te querían conservar adentro. A otros empujaban o decían lo del HIV o decían otras frases tremendas que las ¿vos hubo, veías desde afuera había eso? Sanción, ¿sí? Okay. Desde afuera veíamos eso. Okay. Entonces era muy distinto porque yo charlé con varios de los chicos también cuando salieron. ¿Cómo fue el día que les prohibieron hablar de LAM? Todo el día decíamos LAM. Todo el día estaban LAM. Nos lo llaman a confesionario, creo que a Cata, y le dicen si podía ir, por favor. Pues y encima bueno, Cata sale. Es fan de LAM. Claro, sí, le podrías dar trabajo ahí a ella. Ella no la deja estar. Teléfono. Ah, no sabía. Bueno, entonces hay que romper ese contrato, cariño. Igual recorten esto, que vos le estés diciendo a LAM que contraten a Cata. Que sea Angelita, LAM. Yo quiero que a todos mis compañeros le vaya bien, es lo que no entienden. Mirá con la boludez que queda como una reina, ¿no? Porque muchos por ahí descreen y dicen, no, lo está diciendo para quedar bien. Todo lo que vos quieras, pero por lo menos lo dice. Es inteligente la flaca y sabe que este recorte se va a hacer viral. Y queda como ella... o sea, agarra algún fan y te hace un edit de esos edits que hacen y te ponen a Catalina hablando pestes de ella y después te ponen este recorte de Furia diciéndole a Ángel que le dé trabajo a Catalina porque es su sueño. O sea, está haciendo las cosas muy bien. Yo no sé si la está coacheando o qué. Terminó, hay que cerrar las etapas. Ahora, de ahora en más, nosotros tenemos esto. O le metemos para adelante o nos vamos en caída. Se viene el nuevo Gran Hermano. Creo que todos tendrían que ser pillos en ese sentido. O empiezan a generar ahora o quedan en el olvido. Y es verdad eso también, ¿eh? Cuando hay realities, o sea, los mismos realities tan pegaditos, suelen pasar al olvido más rápido. Somos mucha cantidad de talentos. Son 22, es un montón. Sí. No sé si los 22 van a entrar ahí adentro de este sistema, o sea. No, porque no pasó nunca. No. Claro.
¿Y qué te pasó con esa fama loca? No, creo que la vivo re tranquila. También, bueno, el tema de mi diagnóstico me hizo caer mucho en que tengo que estar en los pies en la tierra. Sí entender qué está pasando, pero los pies en la tierra. Claro. Me pueden invitar a muchos lugares, que esto que el otro, pero si yo no me siento bien, no estoy cómoda, no voy. Sí he visto gente que, bueno, nada, está con el tema de las drogas, esto, el otro. Yo de ahí salgo corriendo, no me gusta, no es lo que predico. ¿De quién hablará, no? Siempre prediqué la motivación y el entrenamiento, así que nunca me van a ver en un pasillo tomando falopa, perdón que lo diga, pero tengo que admitir. Pero bueno. O sea que hay alguien del entorno que está en un pasillo tomando falopa. Alexia Níquea, ¿sos vos? Creo que también mi aspecto físico da que ella es una drogadicta. Una reventadita. Ella, claro. ¿Hacés terapia, Furia? Actualmente no. No, pero adentro sí, muchas veces tuve la posibilidad de hablar con los... O sea, son los... No vamos a decirle médicos, son psicólogos de ahí adentro. Y me han puesto un psiquiatra también para ver si podía llegar a tomar psicotrópicos. Y obviamente lo saqué cagando, le dije no. Te ofrecieron. Sí, sí. Porque en un momento del juego ellos veían que yo estaba como muy... Muy pasada. Sí, como muy gritona o que me levantaba siempre a generar quilombo. Le admitieron a un psiquiatra que básicamente le quería dar falopa para que se tranquilice. Tremendo. Y bueno, tuve una charla bastante amplia con un psiquiatra ahí adentro, que fue la primera vez en mi vida. Nunca tuve una charla con uno. Y bueno, él me entendió. ¿Pasaste el psicotécnico? Sí. Sí, sí, sí. Todos lo pasamos. Dijo que no habías pasado el psicotécnico. Hay que ver dónde sacó esa info, pero o sea, sí. Alguien de Telefe le dijo. Wow. Bueno, no, sí, yo tuve a los dos psicólogos mirándome. Hay uno que te está mirando, que, bueno, es una chica, te mira todo lo que vos gesticulás, porque si estás mintiendo, se dan cuenta. Y después tenés a uno que te pregunta todo, así como me consultaste vos, de tu familia, tus raíces, todo, todo, todo. Incluso hay una parte en la que también entra al lado del hate, si lo vas a poder soportar. Ellos se dan cuenta si sos fuerte o no, si lo vas a poder bancar. Che, banco mucho a Furia, banco mucho a Furia. Ya sé, bardenme todo lo que quieran, pero la verdad que está súper, o sea, está completamente cambiada y está en una sintonía muy copada. ¿En el confesionario te dicen cosas? ¿Cómo qué? ¿Te guían? Mira. ¿Te tiran pistas? Mucha pregunta sobre eso y a mí la verdad que pistas no me tiraron. Sí te puedo decir que había alguien que le decíamos gran primo que inducía, por ejemplo, a che, ¿y por qué no lo botaste a Manzana? Te dicen, ¿viste? Yo era muy inteligente en esos casos y no dejaba que me mandone de nadie. Y le dije, ¿por qué no tengo ganas? No lo voy a votar. Uh-huh. Tipo, esas charlas puedes llegar a tener. Pero en realidad cuando vas a Gran Hermano, que está la voz oficial, que está más o menos por la tarde... Es que sí, para mí Gran Primo, siempre lo dije, actúa como productor. Va guionando como puede el programa. Creo que no puede ser tan directo de decir, che, Catalina, anda a votar a tal porque te hizo tal. Eso no, porque si salta la ficha se puede complicar todo. Pero sí, como dice Furia, creo que sí puede suceder que te diga, ¿por qué no votás a este? Si vos le tenés bronca, como que te meta ficha para armar la placa, ¿no? Hasta la noche... Con él no tenés ese tipo de charlas, no. Uh-huh. Es como muy básico todo. Bueno, a mí gran primo me dijo violenta del confesionario. Me dijo, vos sos una violenta. Sí. ¿Y qué le Y le dije, bueno, gracias por avisarme cómo me ven afuera. Tipo, esas charlas yo las tuve, no sé si salieron al aire y si están grabadas. Pero te estaba induciendo ahí al juego. Sí, me estaba tratando. Tal vez era un juego de él para hacerme enojar y que yo salga caliente afuera. El productor te dice, pues un productor de última. Claro. Bueno, un besito, gran primo. Obvio, obvio. Al ver que ella no la podían guionar, de alguna manera intentaban hacerla reaccionar como ellos querían. Diciéndole violenta, no sé, por ahí pretendían que salga más caliente que lo que estaba. Porque la verdad que Furia daba... El rating que daba justamente porque se calentaba, porque gritaba, porque hacía cosas violentas. Estás violenta, te está avisando que te están viendo violenta. O para que bajes o para que sigas, no sé. Después para vos lo tomas suba. Como querés. Sí, yo creo que había mucho favorito ahí adentro. Así como ustedes me veían favorita a mí, yo adentro no la pasaba como favorita en algunas, ningún aspecto. ¿Te traicionó la soberbia dentro de la casa? En el último, la última etapa yo fui mostrando más mi ego, mostrándome como la mina al Duki. Y vieron que me escribía toda la cara, me paraba de una manera particular, qué sé yo. Y estaba como transformando mi personaje a alguien que tenía mucho más ego. Pero en ningún momento lo tuve ni lo tengo. Ustedes me ven y se dan cuenta de que no, hablo normalmente. Te la comiste en algún momento. Dijiste, sí, yo he hecho. Le decía yo, no, te he hecho. Este domingo te vas. A Ángel no le dibujas nada. Ángel te va a decir lo que te tiene que decir. Me encanta ser personaje. Me encanta decirte, a vos te he hecho. Y bueno, si entramos un gran hermano, a vos te he hecho. Pero por favor. ¿Qué vas a echar, querido? Estaría re bueno que hagan una cruda. Recién hablabas de esto del psiquiatra que te ofrecieron medicarte, que vos. Sí, me dijeron, mira, si necesitas algún psicotrópico o alguna ayuda, lo que fuera, Juli, por favor avísanos, te lo decimos por tu salud mental. Quiero saber a qué conclusión llegaste a partir de eso, que decidiste no tomar ningún. Salí recaliente y lo agarré a Emma y le dije, che, boludo, me mandaron un psiquiatra, boludo. Y me dice, no, bueno, a mí también, Juli. A ver, dentro del certamen. Pero ahí decís, ¿bajo un cambio o decís, voy por el doble?
No, me chupo un huevo. O sea, sí le tomé respeto a la persona porque, nada, ellos aparte estudian. Es un profesional. Es un profesional. Y no por ninguna pelotudez vino. Igual también era por un tema de mi estrés, porque ellos con mi diagnóstico trataban de ver si a mí me estresaba el juego. Bueno, también eso, ¿no? Con tremendo diagnóstico, creo que más allá de querer darle psicofármacos para que se tranquilice, también creo que tiene que ver con eso, con el diagnóstico. La que quería quedarse ahí adentro era yo. A mí la producción me dijo, si yo te tengo que sacar, te voy a sacar igual. A mí no me interesa, vos no vas a quedarte acá con esa leucemia, no claro. Me interesa. Me lo dijeron varias veces, no una. Entonces me decían, baja tu nivel de cortisol y deja de estresarte o de gritar porque te vas a ir afuera. Vos decime la verdad, en un momento no era como garpaba hablar mal de Furia, por ejemplo. Claro que sí, obvio. Claro. Entonces, que sí. Claro, pero hacías cosas para que hablemos mal. O sea, como también. Que yo haga contenido para que me hagan... No estoy de acuerdo. O sea, ¿garpaba hablar mal de Furia? Sí. Para mí garpaba mucho más hablar bien de Furia. Si yo lo veo reflejado de acuerdo a los canales de YouTube que hablaban muy bien de Furia eran los que más visitas tenían. Los canales como el mío, que por ahí eran más en contra de lo que hacía Furia, eran los más, los que menos crecían, porque obviamente el fandom de Furia te daba la espalda y el fandom de Furia era grande, ¿no? Así que, no sé, creo que así como para un lado, para el otro también. Pongamos ejemplos claros. Cuando vos te peleas con Mauro tan violentamente, alevosamente, claro. Obviamente, a mí ese día yo dije, chau, bueno. Basta de esta piba, no la aguanto más. Es que te soy más. Sincera. Las otras peleas me parecían boludeo. Yo le di mucho cariño, mucho amor, todo, pero... La frase del HIV fue fatal. Fue un forro ese condenó. Pibe. Y lo del HIV me parece que lo tomaron re para la chacota. Ahí sí estuvo metida Cata. Ahí estuvo para la bosta, me parece. Sobre todo creo que estuvo para la bosta porque ahí fue como que se notó más la diferencia que hacían con ella. Porque 3-4 semanas atrás había pasado lo de Agostina, que había dicho algo, creo que del HIV o no me acuerdo qué, y le hicieron pedir perdón. Ah, no, de la AMIA, ahí está, del atentado a la AMIA. Hizo un chiste con eso y le hicieron pedir disculpas en vivo, les pasaron un video en la televisión, y es como que después cuando pasó lo de Furia no dijeron nada, se quedaron mudos. Y no fue solamente una, fueron dos veces. Y a mí sé que siempre me dicen, no hables de Cata, no hables de Cata. Yo nunca hablo de Cata, es la primera vez que la nombro después de tanto tiempo. Le deseo que le vaya bien. Ella estaba haciendo un show afuera. O sea, y estaba manteniendo el show afuera. Adentro bueno, había pero otro. Lo que yo le rescato a Cata, o sea, es que fue más viva que muchos de los otros que estaban ahí, que estaban o como secretarios tuyos o como plantitas dentro de la casa, que no pasaba nada. Bueno, pero no tenía nada que ver conmigo. Yo jugaba sola y si no jugaba un poquito con Emma en la última etapa. Y pero ella fue viva y dijo, me agarró de acá. ¡Bum! Sí, creo que se agarró de una tapa de Los Furiosos para entrar. Después Los Furiosos la sacaron. O sea, sí, fue todo como una locura. Los Furiosos no podían entender lo que estaba haciendo adentro. Y cómo se va a... Se dividió un poquito la cosa. Está bien, Cata perdió. Es verdad que entró gracias a Los Furiosos, pero después... sale por Los Furiosos también, pero no es que todos Los Furiosos le dieron la espalda. Ahí comenzó la división de Los Furiosos, o sea, para mi observación, ¿no? Porque Cata no es que se fue cómodamente, se fue ahí. De hecho, fue el programa que más rating hizo la salida de Cata, si mal no recuerdo. Haciendo la bizcachera. Y afuera estuvo. ¡Qué locura! Afuera estuvo bien porque, como Virginia, como cada uno tuvo su juego distinto afuera, ¿no? Exacto. Pero fue una de las que sobrevivió. Porque hay muchos que pasaron ya al olvido rápidamente. Bueno, si en ese caso ella era su objetivo, sobrevivir en el medio, y sí puede ser que le funcione. ¿Por qué rompiste el contrato con Telefe? Rescindí el contrato porque, bueno, cuando salí vi mucho de mi imagen que no era la que me hubiera gustado que vendan. ¿Te dentro perjudicó del contrato, la edición? ¿Te perjudicó? A mí, en mi aspecto, por lo que yo quisiera vender de Juliana, es una macana. Pero también es como dijiste recién, yo di el contenido para que me hagan mierda. Claro. Si yo no lo hubiera dado, no hubieran tenido para editar. Y pregunté por qué tanto odio, por qué esto, por qué el otro, por qué me eligieron a mí, por qué no pusieron a otro... y no hay respuesta, así que nada. Eso va, lo charlás, no importa con quién, pero... Sí, con abogados, se sientan los abogados de Telefe. Los abogados del canal, ¿y vos fuiste sola ahí? No, fui con mi abogado. ¿Con tu abogado? Igual me defendí sola, pobre. Y... Pardi estaba al lado, tipo así. Pues, no, en fue, un momento fue... me dijo, bueno, cálmate, Pardi. Calma que no hay cámara, te dije. Claro, no, no. ¿Fue fácil rescindir? Qué poco se sabe, ¿no? De esa charla. No, ¿o te me puse pusieron muy algunas trabas? Me puse muy triste. No me pusieron ninguna ir. Traba. No, para nada. Se charló. Siempre me ofrecieron laburo. Desde que salí, me dieron para firmar un contrato de artista. ¿Qué te ofrecían hacer dentro del canal? Bueno, lo mismo creo que Julieta Poggio, igual, tipo abrir lo que es el programa. Después tenés que estar en el panel. Todo lo que dure, Gran Hermano. Después ¿y no te también gustaba? Me ofrecieron un streaming. ¿No te gustaba estar no, en el panel? No, yo salí recaliente. Yo salí recaliente. Pero no en el En caliente las cosas no hay que hacerla, ¿eh? Es de familia, parece. Estaba enojada con el público, me habían dejado en la calle y con toda la gente afuera. A vos Tinelli te encontró un día y te dijo, quiero que estés en el Cantando. ¿Cómo fue la charla con sí, Marcelo? Sí, fui a ver a Ciro y los Persas y nada, me lo crucé, estaba con su hija, nos saludamos, todo, yo no lo podía creer. Ahí él me dice, mirá, después
a mí me gustaría proponerte que estés en el cantando, el chato te va a escribir. Así que nada, ahí lo conozco a Tinelli. ¿Le dijiste que no? Sí, le dije que no. Le dije que no, que ya sabía cantar, que sé que todos van a decir que soy una pelotuda por no laburar con él, pero que nada, que conocía gente que tal vez tenga ganas de estar. Y ahí agarro el celular y le muestro a Camila Latancio. Le digo, esta canta. Ah, ¿vos le mandaste a Camila? Sí, no, y Camila le había preparado un video en su Instagram diciéndole, Marcelo, yo quiero entrar al cantando. No sé si lo habían vieron, pero ella lo tenía ahí. Así que ella también tipo empujó medio para que la busquen. Ella también estuvo en Gran Hermano. Y medio como que todos dicen que a Cami medio la apagaron, o como que pasó de estar así a pum. Sí. Hacernos reír todos en la tele y de la nada It's se true. Fumó, ¿viste? Hablemos de la Tora. Sí. ¿Qué pasó en el camarín? ¿En qué camarín? Ah, no, me mandó el psicólogo y le dije no, que le agradezco. ¿Se agarraron? No, fue como que agrandaron de nuevo otra recontra pelea. Son dos compañeros de laburo ahí. O verbal. Fue. No, jamás le falta el respeto. Nunca. Ella creo que sí intentó en su streaming, tipo, como darme de baja. No sé si era el show o una bajada de línea que le daban. Piensen también, si nos ponemos a deducir, vienen los nuevos talentos. ¿A quién debería pagar? Porque me puede llegar a sacar el laburo. A la que más llama la atención. Pero vos dijiste que ya estaba ahí. Porque se garchaba alguien. No, yo dije a la que le chupa la pija a Martín Morillo, dije. Bueno, fuiste más directa. No. Tremendo. No tranqui. Quería ser tan. Por si había quedado alguna duda con ¿quién algo. ¿Quién es Martín? ¿Quién es? No sabemos. Productor de Telefe. Ah, bueno. No tengo ningún problema porque cualquier persona le puede hacer una felatio a ese señor. Pero sentí que está por hacer petes ahí, no por su talento. Así como le gustó reírse de mí, ahora yo me empiezo a reír de ustedes. O sea, no la ves talentosa. Sentís que llegó por la cama. No, es una mina que laburó bastante, que es laburante, porque se levanta a laburar. O sea, a ver, vamos a decir la verdad, se levanta a laburar. O sea, pero bueno, a ver, le dan cierto lugar a ciertas personas. Y hay muchos que tienen cualidades. ¿Cuántas y, no y cuántos se, lo dan. Se arrodillan sí, pero... y no, ah, no. Bueno, y no yo triunfan no, y yo prefiero no quedarme el sin laburo antes que arrodillarme. Con una mano en el corazón. Sí. Contame qué le pasó a Laura Ufal. ¿A Laura? ¿Vos decís que es obsesión? ¿La conocías antes de entrar a la casa? No. Ella enloqueció con vos, se volvió la fanática número uno, te mataba si decía algo en contra tuyo, era como casi una madre por fuera. Wow. ¿Saliste? O cuando ella entró, no le diste ni cinco pelotas. Cuando eso, saliste... Eso era espectacular, que ella decía, a mí me dijo Furia que no sé qué, y vos decías, no, Laura, no es así. Sufrimos meses, nosotros sufrimos meses, porque dijimos, bueno, Furia ayer, va a salir y no la va a ignorar a esta mujer. Decíamos, por favor que la quiera, por favor que salga no, la quiero, la quiero porque es una mina que me defendió muchísimo, gastó también. Se pusieron como de mi lado. Sí. O sea, sos panelista, tendrían que haber sido más objetivos, pero ellos tomaron el lugar de defenderme y lo agradezco muchísimo, porque sin esa defensa tal vez teníamos a Ceferino que me defenestraba todo el tiempo. Pero bueno, ocupan ciertos lugares, yo lo supe entender totalmente. Soy muy consciente de que cada uno ocupa un lugar. Está el que te defiende, el que no, el que te putea, el que si te no es aburrido. Si no, lo hubiera no me hubiera sentado acá. ¿Por qué dijiste que hubo fraude? Ah, cuando salí, sí, estaba recontra caliente. Dos tribunas en mi nombre y de la nada, bueno, perdiste. Tipo, dije, pará, boludo, déjame romper las pelotas. Todos los fines de semana se llevaban fortuna, supuestamente. Mala perdedora se llama eso. Hablo de lo supuestamente porque es lo que me cuentan. Claro. Si te llaman ahora te dicen, che, Juliana, pensemos todo de vuelta. Te queremos en el debate. Uy, qué bueno. Claro. No creo que me llamen para el debate. No creo. Pero firmás un contrato nuevo ahí, tu sueldo. No voy a firmar ningún contrato. Queremos no. que recibas a los chicos entrando a la nueva edición. No creo que lo hagan. Ya están preparando y inflando a Rosina para poder hacerlo. Pero Roxina no existe. Ayer la vi en la están inflando. Jaula de la moda. Nah, no pasa. Vos sabés cómo se infla personajes. Bueno, que abra Emma, por ejemplo. A mí me gustaría que lo haga. Bueno, Emma sí. Emma sí. Pero Emma no necesita inflación. No necesita inflación. Es gracioso. Tiene picante lo que dijo, ¿eh? ¿La están inflando Rosina? ¿Qué piensan ustedes? Yo veo muchos videos de Rosina. De ahí a que la estén inflando para prepararla para el Telefe, no lo creo. No me imagino, de verdad, a Rosina en el debate. Creo que no garparía en absoluto. Emma garparía, Cata garparía, no sé, Agostina. Se me ocurren mil que garparían, pero creo que Rosina no. No sé, no me la imagino como panelista de Gran Hermano, ¿eh? ¿Y cuál sería tu labor ideal? Me gustaría estar en una obra de teatro, si estaría ocupado. Buscar, ahora se viene no, con quien buscar, tenga las ganas de contratarme. Buscar y re. Para mí re. Yo te veo en sexo. Wow. Bueno, muchísimas gracias. Dame el 50. Yo no quiero nada, pero te doy te 50, reveo. Una tanguita y un beso. No, nada. Yo creo que va a terminar en sexo, ¿eh? Porque Ángel de Gritos, que lo diga Ángel, pesa. Re. ¿Del Moro te escribió después del reality, Santiago? Porque dos veces nada más, en algunas ocasiones. Tipo, me dijo Juli, seguí adelante, vamos con los éxitos y nada, tipo, siempre buenos presagios. Él te bancó en el Martín Fierro, fue el que te mencionó. Fue el que me mencionó. El único. Sí, muchos dijeron que lo hicieron por un tema de rating para que. Hay dos opciones, vos podés elegir cuál quieres. Analizan todo. Sí, obvio. No, los furiosos analizan todo. Una es por rating. Y vos también.
que me haya nombrado y otras porque realmente dijo, che, esta piba fue Gran Hermano, loco, no, sí, está acá. ¿Y vos qué sentís? Claro. Por la dos. Nah, yo creo que... Yo creo que ambas también, ¿eh? A las dos cosas. Yo creo que Santiago del Moro sabía que iba a ser polémico y que se iba a levantar en todos lados, que iba a hacer ruido, pero también siento que Santiago del Moro... honestamente es un fanático furioso. Mira, algunos no le dicen, crees tanto, no le crees nada, no le crees nada del Moro. Ya no creo más nada de nadie, pero del Moro es buena gente y nada, le vamos a aplaudir. Pero te dio medio falso cuando te nombró. No, yo siento que... No podés mentirme. No puedo mentir. Andá a mentirle a Laura Ufa, a mí no me podés mentir. No, Laurita le manda un beso más buena, pobre. Más buena, pobre, dice. Las cosas de verdad, boluda. No sabes lo buena que es. Dale. ¿Te gustaría hacer tele? ¿Algo en la tele? Se puede decir, obviamente, si se puede hablar y demás. Y si los contratos no son como los del demonio, bienvenido sea. Hay que ver cómo beneficia a cada uno en ambas partes. Hay que ver. Y sí. Siempre hay sillas vacías en la tele. Ponele. Bueno, pero vos, yo te dije quién quiere estar en tu programa. ¿Pero a vos te gustaría ser Angelita? Él está reacio a eso, míralo. Yo tengo que querer. Claro. Sí. ¿Te gustaría ser Angelita? ¿Yo? ¿Angelita? Vos, Furia, cariño. Yo creo que él le da una oportunidad a personas que tal vez en el medio fueron como... a ver, tenés a la nena feudal, loco. Una grosa. Es muy zarpado eso. Sí. O sea, vas como ayudando a personas que van quedando en el camino, en los procesos en la tele, en los años. No sé si le tiró un piropo o la mató. Estos son gente con trayectoria. Posta. Pero te gustaría... No, pero también hubo gente nueva. Ah, bueno, no estoy muy al tanto. Tenés un séquito y un grupo bastante grande. Pero bueno, también hay que sentarse a hablar mal de la gente. O sea, después era... ¿Me dormís tranquilo? Re. Bueno. descargás todo ahí. Ah, bueno, claro. Bueno, está bien. Pero bueno, después te queda una cartita de documento, viste que no está copado. Después te cuento los trucos. Dale. Pero no te caes. Los trucos son estos. La rompen y ya. Chao. Uno es ese. Qué buena que está esta entrevista. De la mejor entrevista que le hicieron a Furia, sin duda. Contémonos nuestra escena de amor. Yo quiero saber si vos te andas. ¿Vos viste las boludeces que hicieron? Sí. Las ediciones que hicieron, sí, en Twitter. Bueno. La foto de Angelita. Yo sentada. Nos hacen la novela. Sí. Como que estamos enamorados. Qué par de pájaros los dos. Y de ahí tipo, no fue épico. Ese video lo amé con toda mi alma. A mí me shipean mucho. Me dejaron de putear, ahora me quieren mucho, Furioso. Sí, te quieren. ¿Te van a... No encuentro nada. Sí. Estábamos ahí en el cumpleaños, nos vimos, nos saludamos, charlamos dos minutos, nos sacamos la foto. Igual están atentos. ¡Pum! Si vos atacás, van a estar ahí mirando. Así que ahora, perdón, pero no te estamos amenazando, pero quédate tranquilo. Sabes la acostumbrado que estoy a las amenazas. Me amenazan todos los putos días. Bueno, Juliana, Furia, querida, me encanta que hayas venido, sí, a Bondi, que hayamos charlado, gracias, tranquilo. Aplauso para la Furia que nos visitó hoy. Tremenda entrevista, ¿eh? De las mejores que he visto de GHs. Porque creo que Furia tenía mucho para contar y creo que nunca, al menos nunca, la vi contando algunas cosas que no sabíamos, con mucho detalle también. Y también sigo pensando lo mismo, lo sostengo, veo una Furia completamente distinta, con un personaje nuevo y que me resulta muchísimo más atractivo para el medio. Me encantó la entrevista, creo que Ángel y el equipo también, creo que tuvo muy buenas preguntas, muy buenos idas y vueltas con ella. Y de vuelta, porque la participación de Furia también fue muy buena. Eso sí, ahí vuelta con Ángel de Brito estuvieron buenísimos, muy graciosos. Así que nada, banco mucho esta entrevista. Amigos, hasta acá este video. No olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo. Bye, bye.